Antes de empezar esa idea, amigos, los quiero invitar a unirse a este grupo de Bang Dream de fans latinoamericanos. Es un grupo bastante agradable y en el que a veces hago algunos posts, incluyendo cuando hago un video. Y bueno, amigos, empecemos con el video. Hola amigos, sean bienvenidos una vez más a Suramaru Vlogs. Como siempre, les da la bienvenida al canal su amigo CyberRed. En esta ocasión les traigo un video muy especial ya que es el cumpleaños de mi segunda chica favorita de Bang Dream, y es Lisa y Mai. Y bueno, como es su cumpleaños, les traigo el video. O al menos ya en Japón es su cumpleaños. Como saben, siempre que una chica de Bang Dream o de Love Live cumpleaños, su video es lanzado. Y bueno amigos, recuerden que la descripción siempre está llena de cosas, en especial un link a un calendario de estrenos que estén próximamente en Suramaru Vlogs, un link a mi segundo canal, el link al grupo de Facebook de ahí que les hablaba al principio del video, y esa tarjeta de información, así como la que se mostrará a continuación, el wallpaper de ese video y la miniatura de ese video. Todo eso se encuentra en una carpeta de Google Drive si quieren descargarlo, cuyo link es en la descripción de este video. La verdad es que me gustó mucho cómo quedaron esas imágenes, pero las de Lisa fueron unas de mis favoritas. Entonces espero que disfruten mucho de esas imágenes y espero que disfruten mucho también de este video, amigos. Lisa y Mai es perteneciente a la banda Roselia. Va en la escuela Haneoka, junto con todas sus compañeras de banda, excepto con Rinko y Sayo, ya que ellas pertenecen a la escuela Hanasakigawa. Al igual que todas las chicas de Roselia, exceptuando a Akou Dagawa, que va en tercero de secundaria, perdón, Lisa va en segundo de preparatoria en el grupo A. Su color es C8463B, que es un color como carmín, y ella tiene dos seiyus. La primera seiyu estuvo desde el principio del proyecto, o al menos desde el principio del proyecto donde empezaron a salir Roselia. Desde 2017 hasta el 13 de mayo de 2018, su seiyuu fue Enrou Yurika y su nueva seiyuu es Nakashima Yuki. Su cumpleaños es el 25 de agosto, mide 1,58. Su comida favorita son el estofado de pollo y la comida agria. Su comida menos favorita son los smoothies verdes. Su signo zodiacal es el Virgo y su instrumento es el bajo, en específico el ESP BTL Roselia Lisa. Sus pasatiempos incluyen, entre otras cosas, tejer. La gente tiende a pensar que Lisa es frívola debido a la forma en que se viste, pero en realidad es una chica muy compasiva que disfruta cuidando a los demás. Ella sabe mucho sobre moda, es brillante y alegre y tiene muchos amigos. Ella sigue la moda gyaru, es la moda callejera japonesa de los 70s, pero mantiene en secreto su interés por el amigurumi, que es el tejer peluches, ya que no coincide con su imagen. Ella es una bajista competente que cautivó a las otras integrantes de Roselia en su audición y es muy buena para hornear galletas. De hecho, muchas veces se ve que esta Lisa lleva galletas a las prácticas de Roselia. Lisa es una chica amigable y alegre, que parece madura y tranquila. A pesar de su apariencia, Lisa actúa como mediadora en situaciones tensas y cuida a todos muy bien. Es por ella que Roselia puede continuar unida a pesar de las personalidades y desacuerdos de los integrantes, ya que muchas de las integrantes de Roselia, sus personalidades pueden ser un poco conflictivas. A menudo reprende a las demás si lo siente necesario, trayendo equilibrio al grupo. Lisa es muy cariñosa por naturaleza y puede notar cuando un amigo está preocupado. Por lo general es la primera en tratar de ayudar. Ella hace todo lo que está en su alcance y a veces incluso llega a exagerar, incluso sin importarle sus propios sentimientos. A pesar de sus habilidades y de ser muy competente como bajista, Lisa cree que es la integrante menos habilidosa de Roselia. Y a veces se vuelve bastante sentimental acerca de esto. Llora fácilmente cuando sus amigas, especialmente Yukina, se lo reafirman. Cuando le reafirman lo mucho que la banda necesita de ella, no solamente por tocar el bajo, sino por eso que les mencionaba, de que ella sirve como mediadora y es como una hermana mayor para el resto del grupo. Es la mejor amiga y vecina de al lado de Yukina y la conoce desde que ambas eran pequeñas. Aquí van algunas de sus curiosidades. Fuera de la banda, también es amiga de Mocha, con quien trabaja a tiempo parcial en una tienda de conveniencia. Por su personalidad carismática, es buena, bastante buena vendiendo boletos de conciertos. Siempre se le ve con brillo de labios, independientemente de la ocasión.
No le gustan los insectos, es parte del club de danza. Lisa, en una forma, encarna la imagen de la subcultura japonesa Yaru. Esta subcultura, predominantemente femenina, gira en torno a una vida despreocupada y brillante, y una confrontación deliberada con la visión tradicional japonesa de la feminidad ideal. Por lo tanto, crea un muy buen contraste entre ella y su mejor amiga Yukina, que personifica a Yamato Nadeshiko, que hace referencia a la personificación de la mujer japonesa ideal o al epítome de la pureza y belleza femenina como se ve tradicionalmente en Japón. Y bueno, esto es evidente cuando vemos lado a lado las cartas de Yukina y las de Lisa. Las de Yukina suelen ser un poco más modestas y las de Lisa se muestra que Lisa se siente cómoda mostrando su atractivo sexual y mostrando que es una persona muy muy atractiva. Y bueno amigos, como siempre, muchísimas gracias por haber visto ese video. En verdad, no saben cuánto agradezco y aprecio que lo hayan hecho. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciendo ese video. Del proyecto de cumpleaños, creo que este es uno de mis favoritos. Me gustó tanto cómo quedaron el set de imágenes que les recuerdo pueden encontrar en la descripción. Así como el video, me gustó mucho cómo quedó el video de Lisa, porque es uno de los personajes que más me gusta de Bang Dream. Y también es un personaje que le gusta mucho a algunas personas a las que les quiero mandar saludos en este video, que son Ren, Saló, Toma, Priscila y Sergio Sama. Y bueno amigos, como siempre, muchísimas gracias por haber visto este video, perdón, y nos vemos en la siguiente ocasión amigos. ¡Sura!